En JBlue entró a su esta volatilidad. Esta vez es bearish. Vamos a ver si podemos hacer un headshot. Está encontrando algo de soporte. Me gustaría que testeara los 19.40, 19.50, que es la media móvil magenta. O la Bollinger Band magenta. Operación de alto riesgo. La banda la tenemos en 19.87. Bien, continúa la baja. Vamos a ver qué sucede. Tiene un nivel coincidente en 19.9. Es en estos dos marcos. Perdón, en 18.9. 18.92. Y 18.91 en gráfico de 15 y 5 minutos. Por lo que sería muy especial que llegara hasta esos niveles. Hoy reportó, pero directamente en este momento se inyectó la volatilidad. Tenemos un volumen increíblemente enorme de casi 600 y tantos mil títulos en solo un minuto. Ahora mismo parece que están encontrando un buen soporte. Sin embargo, yo no veo testeo alguno de algún nivel, por lo que no entraría hasta que testeara o bien 18.9 o bien llegar a romper los 19.5. El volumen regresa. Bien, seguimos la caída. Bien, sigue cayendo JBlue. Sube esta volatilidad muy fuerte. Pueden ver la volatilidad que tiene la emisora. 18.9 es el nivel. 18.91 nivel coincidente. Así que estamos esperando a que teste esa zona para ejecutar una compra. Una compra muy pequeña. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Estamos cerca del testeo de nivel redondo de los 19. Muy muy cerca, está entre 90. Este patrón se denomina headshot. Y básicamente es cuando una emisora entra en volatilidad parabólica, en subasta volatilidad, ya sea para arriba o para abajo, encontrar un nivel de soporte o resistencia bueno. ¿Ok? En este caso está perfecto el nivel coincidente. Lo estoy utilizando como referencia. Bien, ejecutamos compra a un nivel de 19.12. Justo en este candle. Mi stop va a estar solo un céntimo por debajo del nivel redondo y debajo del nivel coincidente. Y mi target va a estar en magenta, en 19.5. Va a ser mi primer target. Se hizo muy largo. Trataré de administrar la posición. De una manera segura. Por ahora no respondiendo bien. Vamos a ver si aguanta el nivel redondo de 19, es lo más importante. Tenemos gran vendedor en 19.04. Ok, es removido. Debe moverse más fuerte a la alza. Si no, la reversión podría ser muy fuerte en estos momentos. Mucha resistencia. Vamos a ver, ya recuperó. Debe romper ahí 19.12, que está siendo la actual resistencia más importante. Y bien, rompe agresivamente. Boom. Buena entrada de volumen. Me gusta lo que veo. Esto es una reversión interesante. A esperarla hasta 19.5 para la primera toma de utilidades. Primera toma parcial de utilidades. Está entrando buena compra. Aunque no me gusta este último candle, vamos a ver si lo logra recuperar. Está soportándose en la media móvil exponencial de 8 sesiones en 19.22. Debería aguantar los 19.2 para poder aguantar, bueno, para poder resistir a movimientos bruscos a la baja. Bien, estamos recuperando bien. Cercanos al primer target, solo a 10 céntimos.
Bien, nos acercamos, nos acercamos. Ser pacientes y solamente cubrir hasta que cumple el primer target. De lo contrario, no vale la pena. El riesgo-beneficio ni siquiera es 2 en esta emisora. Eso es lo que se corre, el riesgo que se corre con ese tipo de patrones. Que el stop queda muy lejano. Y no se puede utilizar riesgo-beneficio de 2 porque el target sería poco real, ¿sí? No tendría un respaldo normal como lo venimos operando normalmente. Ya que al tener movimientos tan fuertes nos puede tomar un mal corro, como a mí ahorita. Me tomó un mal corro. Soportó bien el nivel coincidente. Pero a la hora de levantarse, pues me tomó mal. Y eso fue lo que sucede. El stop queda lejano y el target no puede ser igual de lejano. De todos modos, estamos a punto de cubrir 5 céntimos. Vamos, vamos. Debe quedar muy cercanos, muy cercanos. Ahí está. Tomamos utilidad parcial. Bien, este último target parece que se está recuperando. Sería cercano a los 19,8 que coincide la VWAP con la banda que se puede ver arriba. Hay que esperarlo un poco más. Hay que ser pacientes. Ya es solamente una mitad de la posición. El resto ya está ajustado a break-even. Bien, vamos a esperar a ver cómo. Ojalá la exponencial de 8 sesiones actúe como soporte todo este movimiento alcista para ver si sigue moviéndose a la alza. Estamos por romper 19,5, lo rompe muy bien, de hecho. El mercado, como se puede dar cuenta uno, es la parte de atrás, la parte. Esta parte de acá, esa línea. Y bueno, parece estar recuperando interesante. Vamos a ver cómo madura la posición. Bien, ajustamos stop. Voy a ajustarlo por debajo de 19, 19,29, por debajo, ahí está. 19,29. Es mi soporte máximo. Ya es una operación libre de riesgo. Ya tengo el stop bien puesto. Vamos a ver si logra recuperar en esa exponencial de 8 sesiones. Que suele ser los soportes cuando una emisora trae un buen momentum. Y en este momento se sobrevendió tanto en movimiento previo que ahora me gustaría verla mucho más alcista, mucho más fuerte en estos momentos. El mercado está cayendo, lo cual le da fuerza relativa a JBLU versus el mercado. Porque el mercado está cayendo, como se puede ver en esa línea, gráfico lineal, está cayendo muy fuertemente. Y JBLU debería soportar acá la caída del Standard & Poor's para cuando el Standard & Poor's haga el rebote ya tengamos más fortaleza en JBLU. Vamos a ver si logra recuperar y hacer el breakout de los 19,54. Esta es una cuestión, es un pullback natural. Hubo toma de utilidades de la primera ronda, de la primera subasta. Hay que esperar a ver cómo se madura el siguiente movimiento. Voy a darle pausa a esto para ver cómo madura y no hacerlo muy largo. Bien, como se pueden dar cuenta, acabo de ajustar el stop a 19,49. Si no llega a testear los 19,77, que es la VWAP, pues ese nivel blanco daría, ya estaría tomando del resto. Es un movimiento casi del 3%. Nada malo. Sería un movimiento de 3.5. Pero si empieza a ser algo medio volatilidad, cualquier retroceso interesante, yo estaría fuera. Ajusto stop. Más bien el stop lo voy a poner en 19, por debajo de exponencial de 8. Aunque si llega a ser un rebote a testear y a caer, lo mejor sería tomar a utilidad total. Ahí está, ejecuto a un coro de 19,67, que sería básicamente un 3%. 3% de la operación, un headshot, se llama así el patrón. Sería todo por este video, muchas gracias por verlo.